Hey, ¿qué pasa, runners? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy, tras un largo tiempo sin subir Monster Hunter al canal de YouTube, ¿vale? En Twitch estamos muy activos, pero en YouTube estamos más con God of War. Lo siento. Os traigo un nuevo vídeo con el set meta de espada larga, que en vez de ser meta total, es meta en esta combinación, ¿vale? Porque tiene muchas combinaciones. El set que os traigo no tiene curios, ¿vale? Os lo repetiré después, pero este set no tiene ni un solo curio, excepto uno que no sirve para nada, ¿vale? Lo puse ahí porque me cuadraba perfectamente, que es el de los brazos, ya lo veréis. Pero es un set sin curios, ¿vale? Es para que veáis lo que es la armadura aumentada a curios, pero sin curios, ¿vale? Yo os lo muestro en el vídeo, no tiene ni un solo curio. Esta combinación es meta en habilidades, ¿vale? Luego se pueden meter más habilidades con los curios, pero en habilidades es así. Queda más o menos así, porque empecé, ya sabéis, que se lo movean todo y lo tienen todo perfecto. Pero la meta en combinación, porque ya repito, hay varias, ¿vale? A mí me han ido saliendo más combinaciones antes de grabar este audio y por lo tanto este vídeo, que me ha salido mejor. Pero bueno, todo es ir probando, ¿vale? Yo os traigo una armadura que en principio es meta y luego vosotros con vuestro talismán y vuestros curios tenéis que ir jugando con ella, ¿vale? Lo dicho, con la versión 13.0 de Sunbreak, que hemos tenido un montón de cambios, hemos tenido un montón de metas nuevas, ¿vale? Basta decir todas, o sea que tendré que actualizaros la de ballesta ligera, pero primero irá la de martillo. Y como siempre, si te deja un like, te agradecería mucho, la verdad. Y si te ha gustado el vídeo también, suscríbete. Y en la descripción tenéis todas las redes sociales, ¿vale, chicos? Dicho esto, pasemos al set y al propio vídeo. El set consta de Firewalker Luna, Fulgor de Kusala elevado en el casco, en la cota, la de Kaiser elevado, en los brazos, las de Archie enemigo y Pain, las de nuestro boss final del juego, la muslera caótica, como la muslera que llevaremos, ¿vale? Como la faja que llevaremos, y las grebas, las de Archie enemigo esceros. Y un talismán Noche Polar, ¿vale? Es un talismán súper básico que me ha salido de manera muy sencilla en los nuevos talismanes, que también explicaré luego cómo van. Que tiene ataque 3, efecto área 1 y un puntito de nivel 2, ¿vale? Si te saliese un talismán increíblemente bueno con dos puntitos de nivel 2, podrías incluso meter otra habilidad. Si te tocas un talismán muchísimo mejor, podrías llegar a meter incluso un puntito más de instigador, que te haría la vida más fácil con los curios. Pensáis que está aumentado, pero no es así, ¿vale? No tiene nada, excepto esto, que tiene un espacio nivel 1, estado de alteración, ¿de acuerdo? Son sin aumentar, excepto los brazos estos, que tienen un espacio nivel 1 y antiparálisis 1, que es un curio muy flojillo, ¿vale? Que puede ser muchísimo mejor. De manera que, haciendo esto, ¿vale? Trayendo un set que no tenga aumentos, puedo mostraros un set meta sin todas las habilidades meta, ¿vale? Bien, en las habilidades equipadas tenemos ataque 5, resentimiento 5, ojo crítico 5, potencial crítico 3, punto débil 3, ataque venenoso 3, desenfundo de los 3, no me acuerdo de los 3, descuido 3, agotador 1, antiparálisis 1, efecto de área 1, Ráfaga 1, Manto de Viento 1, Manto de Polvo 1 y Pugna al 1, ¿vale? Estas dos habilidades os traerán un tutorial de cómo funcionan, ¿vale? Porque son vídeos cortos y sencillos de hacer y que se agradecen un montón, yo creo. Y son dos habilidades super meta ahora mismo, ¿vale? Junto con Ráfaga y lo que sería el ataque venenoso, ¿vale? La espada que se ha convertido en meta, por así decirlo, la espada que para cazas más largas es brutal, es la Filo Weber Luna, ¿vale? Es una espada de veneno que puedes llevarla con, en espacios de frenesí, anti-draco o anti-wyvern volador, ¿vale? Eso da igual, con 39 de veneno y un 10% de afinidad base. Y bueno, runners, esto ha sido todo para el vídeo de hoy, ¿vale? Intentaré traeros más sets y más vídeos con más sets meta, ¿vale? Porque con el nuevo update entero y el Twitch y el God of War, pues el tiempo está un poco limitado, pero poco a poco sigue trayendo más contenido, ¿vale? Dicho esto, como os dije en la intro, por favor, un like, si te ha gustado el vídeo sería increíble y si te suscribieses te unirías a la familia y serías un runner más. Y en la descripción tenéis todas las redes sociales, ¿vale? Twitch, Twitter, Facebook, etc. Dicho esto, chicos, nos veremos en el siguiente vídeo.